Muy buenos días a todas y todos. Eh, gracias por conectarse nuevamente a estas charlas sobre realidad nacional que realizamos eh, todos los miércoles. Eh, la idea de este espacio es poder trasladarles información de diferentes actores que tienen algo que decir o que están vinculados con los temas que trabajamos la mayoría que nos conectamos a este espacio, eh, los temas de desarrollo territorial, de desarrollo local. Sabemos que nos escuchan y se conectan desde muchos eh, lugares del país. Algunas veces tenemos colegas que se conectan desde fuera del país también. Así de que agradecemos su interés de recibir este tipo de información que trasladamos a través de este espacio. Queremos agradecer a todas las redes de desarrollo territorial que hacen posible este esfuerzo, a la Handsight del Stiftung y a la Fundación Ford también que nos apoyan. Eh, la idea de este espacio es trasladar información que pueda ser útil para el trabajo que realizamos. Y como les dije, la idea es escuchar todas las voces posibles. Nos guste o no nos guste lo que nos tengan que decir, pero si no escuchamos diferentes voces sobre el trabajo de desarrollo territorial, no nos podemos formar nuestro propio criterio. Este día tenemos una invitada especial, eh, Merlin Barrera. Ella es licenciada en Economía. Cuenta con una maestría en comercio internacional y también ha realizado un posgrado en macroeconomía aplicada y un posgrado en administración de empresas eh, públicas estratégicas. Merlin ha desempeñado diferentes roles eh, en el país, ha sido viceministra de Comercio e Industria, ha desempeñado cargos de coordinación y dirección de diversas instituciones como la Fundación Empresa y Desarrollo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Secretaría de Integración Centroamericana, el Servicio Holandés de Cooperación eh, al Desarrollo, la Asociación Salvadoreña de Industriales, la Fundación CentroMIPE, Centro el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha trabajado en gobiernos locales también, ha sido consultora independiente eh, para instancias como la Coexport. Agrocafta, Sempromipe, G GIZ, la Cepal, USAID, CIFCO, la CONAMIPE, entre otros. Ha sido profesora también en la Universidad del Salvador, la Universidad Doctor José Matías Delgado, la Universidad Francisco Gavidia y la Universidad Tecnológica del Salvador. Ha desempeñado cargos de representación en CEPA, el Consejo de, Ca de la Calidad eh, de Energía, PROESA, FONDEPRO, el Consejo de Ciencia y Tecnología, el Fondo de Inversión y Garantía para la Pequeña Empresa, el Comité Consultivo de Exportaciones del Ministerio de Economía y el BMI. Recientemente eh, ha sido galardonada eh, como Economista del Año por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Entonces, felicitamos a Merlin por haber recibido este galardón de parte del Colprose. El tema que vamos a abordar este día con Merlin es la situación actual de la economía salvadoreña y perspectivas para el trabajo en los territorios y municipios. Eh, les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat porque posteriormente trasladaremos las preguntas a nuestra invitada de este día. Merlin, le cedemos el micrófono. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Enrique, por eh, la introducción. A todos, gracias por, por, por asistir a esta convocatoria. Un saludo especial a toda la red interinstitucional de desarrollo territorial y, y la verdad que lo felicito enormemente por este trabajo que hacen. Yo siempre estoy convencida que ningún país va a poder desarrollarse si no se trabaja territorialmente, así que eh, muy complacida de estar aquí con ustedes. Eh, Tratando un poco de, de, de contextualizar eh, cómo va a ser mi exposición, eh, me piden que haga una presentación sobre realidad nacional y, y cómo abordar esto. Eh, me gustaría quizás de, de manera inicial mencionar que me gustaría en principio contextualizar algunos eh, elementos que tienen que ver con cómo, cuáles son los indicadores mundiales y cómo esto, digamos, de alguna manera eh, pues nos va a generar una dinámica interna en particular y a nivel propiamente de nuestro eh, país y de nuestra economía, pues tratando un poco de abordar lo que en economía le llamamos los cuatro sectores de la economía: el sector real, el sector externo, la parte financiera y por supuesto la parte del sector fiscal de la economía. Esto, digamos un poco tratando de, 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 de ver los diferentes um, eh, ámbitos para poder tener un panorama completo y luego eh, me gustaría detenerme a reflexionar sobre algunos indicadores sociales que me parece importante también mencionar y eh, finalmente tocar el tema de la ley bitcoin que, que está por entrar en vigencia que me parece que es un elemento que le agrega eh, muchas particularidades a nuestra economía para al final hacer pues unas reflexiones eh, sobre qué podemos concluir de todo lo que hemos hablado. Pues quizás un poco en el, en el ámbito del entorno mundial, eh, quizás mencionarles pues que incluso de conformidad con, con los informes del Banco Mundial, eh, se sostiene que eh, la reactivación mundial va en firme, ¿verdad? Sin embargo, el mismo Banco Mundial eh, menciona que este crecimiento y reactivación que se está dando a nivel mundial en todas las economías, pues también está siendo desigual y esto tiene que ver un poco con eh, la estructura de, de salud que tenían todos los países y también el acceso a las vacunas que de manera desigual pues están teniendo los diferentes países. Esto pues ustedes también lo conocen. Eh, el Banco Mundial prevé que para 2021, ¿verdad? Para este año, la economía mundial se va a expandir a 5.6%. Este es un tema interesante porque eh, ya ustedes quizás habrán escuchado eh, esta semana al presidente del Banco Central que hace referencia a nuestra economía y es importante siempre ir viendo lo que sucede en nuestro país, pero sin perder de vista lo que está pasando en el mundo, porque eh, la dinámica es absolutamente interrelacionada y no podemos desligarnos de que estamos en un mundo globalizado. Entonces, eh, después haré un poquito algunas reflexiones sobre esto. Entonces, como decía, la, 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 el, el Banco Mundial estima que la economía mundial va a crecer este año en 5.6. Según el, las mismas palabras del Banco Mundial, este es uno de los ritmos posteriores a cualquier recesión más acelerado en los últimos 80 años. Es decir, ciertamente los niveles de aceleración después de la pandemia son realmente muy grandes en comparación con cualquier otra de las eh, crisis que hemos tenido a nivel mundial. Sin embargo, a pesar precisamente de esta reactivación que el mismo Banco Mundial señala para el mundo global, eh, se menciona que la producción mundial eh, para este año va a ser incluso 2% inferior a la de la pandemia. La primera reflexión que quiero hacer aquí es... Eh, si bien crecemos eh, aceleradamente esto no significa que estemos produciendo la misma cantidad de bienes que incluso antes de la pandemia entonces recordemos que cuando se mide el crecimiento estamos hablando como tasa de, 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 de crecimiento como la velocidad con que se están realizando las actividades entonces eh, eh, como que como cuando manejamos no que le metemos un poquito de, de aceleración pero no significa digamos que eh, en este caso se esté produciendo más. Entonces, a pesar de que se estima una tasa de crecimiento muy superior a la que se tenía a nivel mundial antes de la pandemia, que rondaba el 3%, y ahora estamos hablando de un 5.6%, el mismo Banco Mundial dice, pero la producción, es decir, el volumen de lo que se genera, es todavía 2% menor a lo que se tenía eh, antes de la pandemia. Según el Fondo Monetario Internacional, otro referente a nivel de, de pues, eh, las economías mundiales, eh, ellos mencionan que, eh, estiman que la economía mundial va a crecer 6% en 2021, pero eh, también auguran que para, mil, eh, para el 2022 la tasa de crecimiento eh, va a ser de 4.9. Esta tendencia, digamos, de eh, una un alza en el 2021, y todos lo, 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 lo recuerdan, es, eh, lo, acuerdan decir que esto es como efecto de ese rebote por, por pandemia, recordemos que la economía prácticamente en el 2020 se paralizó. Y ciertamente, digamos, en el 2021, finales de 2020 y 2021, los motores se aceleran y eso hace que el impulso con que la economía mundial surja, pues hace que las tasas de crecimiento se aceleren. Pero ciertamente, tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la CEPAL coinciden que... Después de esta subida que se da en el 2021, en el 2022 las economías van a tender a ir estabilizándose a niveles antes de la pandemia. El pronóstico eh, del Fondo Monetario para 2021 eh, pues es, es muy similar a junio eh, de las proyecciones que habían hecho al principio del año. Quizás mencionar que las perspectivas de las economías de mercados emergentes o en desarrollo, como le llaman, por ejemplo, a las economías como las nuestras, eh, están mencionando por parte del Fondo Monetario que las revisiones dan a la baja. Es decir que al principio de año se estimaron tasas muy positivas, muy altas, pero que conforme han ido viendo la dinámica, eh, comienza un poco a disminuir. Esto sucede también en nuestra economía y lo voy a tocar quizás un poquito más adelante. Eh, pero entonces hablan de que las economías avanzadas o en desarrollo emergentes como las nuestras, pues van a tener tasas de crecimiento promedio del 5.1% en general. Eh, asimismo, el mismo Fondo Monetario estima eh, que la tasa de crecimiento de los Estados Unidos será del 6,8% para este año 2021. porque es importante eh, mencionar esto? Bueno, todos sabemos que es nuestro, uno de nuestros principales socios comerciales, al igual que Centroamérica. Dependemos mucho de importación y de exportación. Eh, la diáspora, un. Cerca de más de un cuarto de, 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 de habitantes de salvadoreños viven en ese país y en ese sentido, digamos, hay una relación muy grande entre lo que sucede entre la economía de Estados Unidos y la nuestra. Recordemos que... Antes de la pandemia, Estados Unidos manejaba tasas que oscilaban entre el 3%, porque ahora se habla de una tasa de 6.8% en 2021. Esto tiene que ver principalmente por eh, el gran, los programas de apoyo fiscal que ha tenido. Estados Unidos le da eh, a cada familia una cantidad importante eh, en, en, en subsidio por desempleo. Además, por hijos que van a las universidades o que están estudiando, les aumenta la cuota y estos programas ciertamente han ayudado a, a, que, a inyectarles recursos y a reactivar la economía eh, en ese país. Además, por ejemplo, de eh, la, la reducción de las restricciones eh, que se dieron en la pandemia, que también ha motivado un poco y ha generado un mayor crecimiento en la economía norteamericana. Eh, en otras economías más avanzadas como China, eh, se estima que la tasa de crecimiento eh, rondará para este año cerca del 8.5%. Digamos, China es una de las que va más a la vanguardia y esto tiene que ver precisamente por eh, la demanda que estuvo reprimida precisamente eh, durante la pandemia. Eh, el mismo fondo anticipa que para mercados como los nuestros, pues las tasas de crecimiento eh, se expandirán en un 6% este año por mayor demanda y también por mayor precio de los productos de, que, que, que hemos observado eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, para el 2022, el Fondo Monetario también estima que las pérdidas de ingresos per cápita que se, que se tuvieron do, durante la pandemia, no se lograrán revertir. Es decir, que los efectos de la pandemia, a pesar de las tasas de crecimiento muy positivas y muy altas para este año, ciertamente no estarán compensando los impactos que ha tenido a nivel de las economías la pandemia del 2020. Eh, eh, a, a la vez, digamos, anticipan que la reactivación entre los mercados emergentes y las economías en desarrollo, dice el Fondo Monetario, para eh, países como los nuestros, estima el fondo que va a ser tasa de 4.7% para el año 2022. Y hay un elemento importante que menciona que a pesar de que la tasa promedio para estos países será de 4.7%, se estima que... Eh, la producción total será 4.1% menos que antes de la pandemia. Entonces, nuevamente, al igual que en el caso de la economía global, hablan de tasas de crecimiento muy positivas eh, y muy altas, ciertamente la producción, el volumen de lo que se produce en el caso de las economías como las nuestras, se estima que será 4% menos de lo que se tenía antes de la pandemia. Estos datos son interesantes porque... A veces nos entusiasmamos con esas tasas de crecimiento y pensamos que esto es, eh, es suficiente para eh, responder a eh, poder darle a la población las necesidades que, que requieren, pero ciertamente, digamos, hay que ver eh, crecimiento eh, con eh, volumen producido, ¿verdad? Y, y esto pues lo tocaré un poquito más adelante cuando lleguemos al caso del Salvador. Eh, a nivel regional, el mismo fondo, el fondo Monetario Internacional, y aquí como regional nos referimos a las economías de Centroamérica, el fondo estima que la tasa de crecimiento promedio para nuestra región será de 5.2% en el 2021 y 2.9% en el 2022. Esta tendencia, digamos, también es compartida con, el mismo, um, con la misma CEPAL que estima, digamos, tasa del 5% para la región para el 2021, pero eh, que a partir del 2022 llegarán a los promedios que veníamos manejando antes de la pandemia. Eh, a nivel de la inflación, y esto es un, un, un dato interesante, se estima que en Estados Unidos la inflación promedio para este año va a ser de 2%, ¿verdad? Y... Eh, eh, a nivel digamos de eh, otro dato interesante es cómo evolucionó la deuda pública sobre todo a nivel de la región centro eh, latinoamericana que fueron los que más digamos requirieron de recursos para poder responder a la pandemia y se habla que en general América Latina tuvo un incremento de deuda eh, producto de la pandemia de cerca del 9.2% del PIB eh, pasando, digamos, en promedio de deuda, de relaciones de deuda PIB de 68% a cerca del 77% en promedio. Esto es bien interesante porque, eh, en general, la deuda pública para los países latinoamericanos ronda el 60%. Aquí, digamos, comenzamos a ver algunas diferencias importantes respecto a nuestra relación deuda-producto, que, eh, pues, dadas las, las eh, explicaciones que se han proporcionado por la deuda que se ha adquirido por la pandemia, ha llegado a niveles de cerca del 87% eh, de, eh, de nuestro PIB. Esto digamos como un panorama general de cómo se mueve la economía mundial y cómo esto de alguna manera interrelaciona con nosotros. ¿Qué ha pasado en el caso particular del Salvador? Y a nivel, por ejemplo, de, 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 de la economía nacional, podemos decir que eh, a partir de la segunda mitad del año 2020, se, se dan sig signos de reactivación de la economía. Ciertamente todos lo vivimos, hubo una una salida de la gente de, después del, del, del encierro y eso provocó una reactivación importante a nivel de la economía. Pero eh, también vale decir que los primeros meses ya del, del año 2021, el primer trimestre ya se notó de alguna manera una pequeña baja en esos indicadores. Eso, digamos, no desmerece que hay signos de recuperación, pero también la aceleración, la velocidad con que esto se estaba dando también comenzó a, a disminuir. Por ejemplo, el IBAE, que es un índice que, mueve, que, 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 que mide el volumen de la actividad económica. Se habla de que eh, tuvo, eh, según datos del Banco Central que dio recientemente, crecimiento del 6,9%, ¿verdad? Eh, es bien interesante porque cuando miden mayo 2021 respecto a mayo 2019, el IVAE se mueve a una tasa de 31,7%, pero cuando medimos mayo 2021 respecto a mayo 2020, de, perdón, 19, que es nuestro referente antes de la pandemia, esa tasa únicamente, digamos, se ha crecido en 3.5%. Ahí es donde comenzamos, tenemos que saber diferenciar entre eh, posiblemente esta, esta, posiblemente no, esta reactivación que se está teniendo es producto precisamente de, 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 de la caída sensible que se tuvo en la actividad económica en el año 2020 y que ciertamente, digamos, ha generado un nivel de aceleración muy grande. Importante para poder siempre ir comparando cómo se mueve en relación a 2020, pero también respecto al 2019, que es nuestro referente antes de la pandemia. Eh, a nivel de empleo, ¿verdad? algunas cifras del Seguro Social, yo las revisé a junio, en junio de este año y mostraban que a marzo de este año todavía habían 25 mil empleos que no se habían perdido eh, durante la pandemia, según datos del Seguro Social se registraron cerca de 67 mil empleos formales, formales, ¿verdad? Porque recordemos que el Seguro Social hay que diferenciar aquí, y hago un pequeño paréntesis, entre eh, empleo y ocupación empleo es ese empleo formal que tiene servicios de previsión social seguro social afp que cotiza digamos dentro de una estructura de previsión social mientras que está el resto de ocupados que es la gente donde están los cuenta propia los que tienen negocio que de alguna manera muchos ah, tienen un medio de vida pero no tienen cubierta la previsión social entonces yéndonos exclusivamente a las cifras del empleo formal se estimaba que se habían perdido con la pandemia 67 mil, pero a marzo de este año todavía hay, habían 25 mil empleos que no se habían recuperado. Esto es bien interesante porque a nivel del sector privado todavía hay 31 mil empleos que no se habían recuperado, pero que el gobierno aumentó en 5 mil las plazas y por eso al metear se da un, un eh, valor de eh, cerca de 25.000 empleos que todavía no estaban. Es decir, el sector privado perdió 30.000, pero eh, con los 5.000, un poco más de 5.000 que se generan a nivel del sector público, pues el neto nos da mil empleos que aún no se habían recuperado. Aquí quiero decir que eh, repentinamente cambiaron un poco la página web del Seguro Social en el mes pasado y, y también algunas estadísticas como que quedaron un poco, eh, que no se logra ver eh, la, toda la, la, el historial. Pero ciertamente, digamos, eh, basta con hablar con la gente en los territorios y ustedes que están pues en esta dinámica, podrán ver que hay todavía mucha gente, eh, sobre todo de la clase media, que no ha logrado eh, recuperar sus empleos. Esto es una realidad. A nivel de, las, de la inversión extranjera directa, que es otro, otro indicador que se mide en el sector real de la economía, ¿qué es esto de la inversión extranjera directa? Es toda la inversión que viene al país. Esto es importante porque uno de los motores de las economías es la cantidad de eh, inversión que viene, porque no solo trae, digamos, recursos financieros, sino que también trae tecnología y trae también recursos humanos importantes que transfieren conocimiento a nuestros sectores productivos. Entonces, la inversión extranjera directa es un indicador que de alguna manera nos ayuda a entender. Qué tan dinámica está siendo una economía. ¿Por qué? Porque al venir en inversión extranjera, esta es la que invierte en empresas, en fábricas y que genera el empleo que nuestra población necesita. Eh, vale decir que en general para la región centroamericana la inversión extranjera directa disminuyó sustancialmente, pero en el caso del de Salvador eh, ocupamos la, la sexta posición en recepción de eh, inversión extranjera directa, neta. ¿Qué significa? Eh, generalmente la inversión viene al país, ¿verdad? Pero las ganancias que se generan también hay una salida de estos capitales. Entonces, en las cuentas del Banco Central se contabiliza lo que ingresa menos lo que sale como capitales que van hacia las sucursales matrices y en eso nos queda, que es lo neto que queda en el país. Entonces, cuando hablamos en el caso de 2020 para El Salvador, la inversión extranjera directa neta fue de 201.2 millones de dólares, que había experimentado una significativa reducción de cerca del 68%. Esto es bien importante porque, por ejemplo, para 2021 las mismas cifras oficiales muestran que este flujo de reservas internacionales netas a marzo también... Eh, eh, llegaban al orden de los 135 millones, es decir, una cantidad muy, muy, muy pequeña cuando eh, hay una gran apuesta eh, de desarrollo para un país como el nuestro. Entonces, este indicador es importante que eh, le demos seguimiento. A nivel de la inflación, y, y aquí eh, siempre lo, los, las, las, eh, el historial de maestra uno nunca deja de, de salírsele y entonces quisiera... Hablar que cuando hablamos de inflación no es un incremento de precios. Cuando un precio sube de 5 a 10, eso no es inflación. La inflación es la continua alza que se da en los precios. Por eso debemos que, tenemos que ver el, la inflación como un indicador de velocidad con que va aumentando porque no es un indicador estático de 5 a 10 el incremento y eso se considera inflación. La inflación es que sube de 5 a 10, a 15, a 20, a 20, a esa, 36. Esa velocidad con que va subiendo es lo que mide realmente la inflación. Y eh, quisiera decirles que en el caso de nuestro país tenemos cerca, así de, 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 de que se dolarizó, que las tasas de inflación no superaban el 1% o en el mayor de los casos cuando tuvimos algunas alzas de precios sobre todo en el caso de grano básico, frijoles en algunas épocas llegaba a 1.5% y no más de 2, ¿verdad? Sin embargo, para abril de este año ya la tasa de inflación de nuestro país rondaba el era del 3% según los índices de la Digesti esto eh, es una muestra preocupante, ¿no? Eh, aquí tiene que ver un poco con el alza de los precios de, de ciertos commodities, eh, el, mismo, el mismo crudo a nivel internacional, pero ciertamente también eh, hay, hay un tema que tiene que ver con eh, nuestra seguridad alimentaria y cómo estamos creando políticas un poco para prevenir un poco este tipo de situaciones. Se estima, ¿verdad? Y esto, digamos, algunos cálculos que hacemos los economistas, se estima que para finales de este año la inflación en nuestro país podría rondar el 6%. Créanme que eso es bastante y es una de las tasas de inflación, eh, creo que, de las más altas que podemos haber tenido durante los últimos 15 años. Entonces, eh, hay, que, hay que, digamos, prepararnos. Desde el lado del sector externo, es decir, nuestra relación con el mundo, a julio de este año, las exportaciones eh, rondaban el orden de los 3.846 millones de dólares. Eh, eh, según cifras oficiales, esto reporta un crecimiento del 44.5% del valor. Sin embargo, a nivel de volumen, la tasa de crecimiento de las exportaciones fue de 10.1%. Esto es muy lógico porque... Eh, Igual, nuevamente, ¿verdad? Hay que ver siempre las cifras en volumen y en valor, porque eh, muchas veces hacemos cuentas alegres de que estamos eh, exportando más. Pero eh, esto, como es el caso actual, muchas veces depende de que los precios internacionales han subido y eso ha hecho que el valor de nuestras exportaciones se haya incrementado. Pero a nivel de volumen, es decir, lo que realmente estamos exportando en cantidades de productos, únicamente ha crecido 10.1%. Yo no quiero desmerecer este indicador porque ciertamente hay un esfuerzo grande de nuestro sector exportador, eh, y, pero quiero también decir que esto es parte de una dinámica natural, que siempre cada año las exportaciones van subiendo. Muy pocas veces hemos dicho las exportaciones disminuyeron significativamente, excepto de algunas en algún momento, pero en general las exportaciones siempre tienen una, una tasa de crecimiento positiva. Pero sí es importante, como digo, ver valor y volumen en tasas de crecimiento. Eh, a nivel de las exportaciones a julio, en comparación con julio del año pasado, el crecimiento fue del 45%, y es lógico porque a, a julio del año pasado la actividad estaba prácticamente cerrada. Pero al comparar con este mismo mes de julio, con el año 2019, ¿Verdad? Previo a la pandemia, la tasa de crecimiento fue únicamente de 8%. Es decir, ha habido aumento, pero eh, tampoco tan significativo. Entonces, nuevamente, esto tiene que irnos dando eh, alarmas de qué cosas tenemos que ir trabajando a futuro, pues, porque eh, creo que hay, hay indicadores positivos, pero a veces los dimensionamos y eso nos genera una. Una tranquilidad o una conformidad que eh, de alguna manera no es positiva para nuestro país. Algunos de los sectores menciona el, el, um, el Banco Central, casi que de 31 sectores que se analizaron en la matriz de insumo producto, 29 crecieron, pero eh, entre los tres que destacan es maquila, prendas de vestir y textiles. Es decir, la realidad no ha cambiado casi nada porque estos tres productos son. Eh, en la matriz eh, exportadora, los que siempre representan casi el 80% de lo que el país exporta. Entonces, eh, tenemos que hacer un esfuerzo importante para diversificar en estas áreas, ¿verdad? Eh, es positivo, genera empleo, es eh, bueno porque genera ingresos para la economía, pero ciertamente siempre hay que ir haciendo la reflexión hacia adentro, qué más hay aquí y cómo podemos definir una estrategia. Eh, a nivel de productos, ¿verdad? Esos son a nivel de sectores y a nivel de productos, camisetas y, y camisas de punto, suéteres, eh, azúcar de caña y envases y artículos plásticos, son los productos. Quiero decir que este de envases y artículos plásticos es parte de una estrategia de diversificación que ha tenido el sector plástico de exportar hacia la región y el mundo, pero si ustedes ven, eh, nada nuevo en cuanto a nuevos productos siguen siendo los mismos, las camisetas de punto y eh, el azúcar de caña que todos conocemos pues que es uno de los principales productos que se exporta. Eh, a nivel de las importaciones, y aquí eh, hay que también mencionar, siempre a nivel del sector externo, se miran las exportaciones, las importaciones. Eh, a julio se, se importaron 8.355 millones. Esto representa, recuerdo, a julio del año 2020, un 49%. Pero con respecto a 2019, esto representa un 23%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que a pesar de que nuestras exportaciones están creciendo en relación a 2019 a una tasa de 8% más, a nivel de las importaciones, estas están creciendo muchísimo más porque están creciendo a 23%, más del doble del crecimiento de las exportaciones en importación. Nuevamente, estamos importando más de lo que estamos exportando a nivel de las tasas de crecimiento. Y esto, digamos, pues, pues todo lo, lo conocemos, tiene que ver con mucha importación de producto eh, que se dio, ¿verdad? Y que, y que también, digamos, afectó mucho las producciones, sobre todo agrícolas en nuestro país, a través de la, de la baja de precios sensibles que se tuvo producto de las eh, importaciones. Eh, a nivel de, de estas importaciones se menciona, según cifras oficiales, que los productos que más eh, se importaron fueron bienes in, eh, intermedios y de capital, no tanto de consumo, dice, pero entre estos productos están computadoras, vehículos y vehículos de transporte, que fue otro de los productos que me parece que es positivo. A nivel de la factura petrolera que se registra en la parte del sector externo, esta se incrementó a, de enero a julio del 2021 en 980 millones de dólares. Aquí es importante ver cómo está estructurada esta factura petrolera, porque si bien eh, aumentó un 78% del valor de la factura, 23% fue únicamente en volumen. Y 44% del incremento es en relación más al incremento de precios, ¿verdad? Pero ciertamente estamos importando más uh, combustibles fósiles, eh, petróleo, eh, para eh, nuestra matriz energética. En cuanto a um, las remesas familiares, quisiera decir que um, a julio de este año... Eh, se estima que ingresaron 4.285 millones de dólares. Esto representa en relación a julio de 2020 un incremento de cerca del 40%, muy significativo, ¿verdad? Recuerdo que el año pasado muchos creíamos que las remesas iban a disminuir sensiblemente. Eh, afortunadamente para nuestro país y para nuestra población que vive mucho de este ingreso, pues no ha sido así. Eh, y con relación al 2019 también hay un incremento importante de cerca del 33%. Todos sabemos que el 95% de estas remesas provienen fundamentalmente de los Estados Unidos. Y en general eh, el valor de la, de la eh, remesa promedio es de 311 dólares. Aquí, eh, sin querer adelantarme a un dato que voy a dar más adelante, me gustaría hacer una relación. En, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2020, que recién salió, eh, se menciona que el, um, el uh, ingreso promedio de la familia salvadoreña es de 612 dólares, ¿verdad? Entonces, si ustedes rápidamente hacen una relación, podrán ver que eh, si lo que... El, el salario promedio ronda o rondaba los 305 dólares, ¿verdad? Prácticamente la familia depende en la mitad de su ingreso precisamente de la remesa que recibe. Es decir, la conformación, el ingreso de la familia salvadoreña que se contabiliza en la encuesta de hogares no solo incluye lo que ganan por trabajo, sino también otros ingresos que reciben. Y aquí podemos ver que eh, si, si efectivamente el ingreso promedio de la familia es 612, eh, prácticamente, y el salario mínimo era 305, con los 311 en promedio de la remesa promedio que se recibe, prácticamente las familias logran hacer el ingreso que les permite sobrevivir en este país. Y aquí es importante. ¿Por qué? Más adelante tocamos el tema del Bitcoin, porque es fundamental entender esta realidad. Eh, muchas veces decimos y, y, y señalamos que en el caso de las remesas sirven para eh, el 75% para consumo, pero hay que entender esta realidad que viven los hogares salvadoreños, que lo que ganan no es suficiente para poder cubrir sus necesidades y en ese sentido la remesa es un tema eh, fundamental casi en la mitad para poder cubrir sus necesidades. Eh, a nivel de las finanzas públicas del, del, del Estado, ¿verdad? Eh, quisiera mencionar eh, que, eh, eh, bueno, un dato interesante, perdón, antes de, de cerrar con este tema de, del sector externo, es el valor de las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas son todos los dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos que se tienen en las cuentas nacionales. Eh, hay un dato interesante porque eh, para medir la estabilidad, por ejemplo, de una moneda, se hace en función de la cantidad de dólares que se tiene. Esta es una especie de colchón, ¿verdad? Que permite cuánto, cuánto de mis importaciones... Podría yo eh, cubrir sin recibir un dólar adicional. Es decir, en el caso de El Salvador, las reservas internacionales netas nos podrían tener tres veces el total de las importaciones. Es decir, que podríamos cubrir de aquí a tres meses sin que tuviéramos otro ingreso adicional. Pero en el caso, por ejemplo, de Guatemala, las reservas internacionales son once veces sus importaciones y en el caso de Honduras, nueve veces sus importaciones. Esto es un dato que me parece interesante. Leía también por ahí que eh, ciertamente a junio de este año hay una salida de reservas internacionales de cerca del 36%. Entonces, aquí eh, hay que ir revisando estos indicadores porque de alguna manera son signos de que eh, hay alguna preocupación en algunos sectores y que esto también puede poner en una situación complicada. Eh, a eh, esta iniciativa de querer tener una moneda de curso legal como el Bitcoin amarrada directamente a los dólares. Pero eso lo explicaré en un momento. En el tema de las finanzas públicas, bueno, quisiera decir que ya las finanzas de nuestro país, las finanzas públicas venían eh, en una situación muy compleja y ciertamente la pandemia eh, terminó golpeando aún más este, esta situación. Eh, para el año 2019, el déficit fiscal que tenía nuestro país, déficit fiscal, es, se conforma de una operación ingresos menos gastos. si esto es negativo, tenemos déficit, y si esto es positivo, tenemos superávit. entonces, cuando se habla del déficit fiscal, se refiere a que Nuestros ingresos no cubren nuestros gastos y por eso se habla de un déficit. Esto quiero decir, y, y no voy a entrar en temas propiamente de, de contabilidad eh, eh, nacional, pero eh, igual que cualquier contabilidad, esto al final tiene que darnos cero a nivel contable, pero eh, porque hay alguna manera en que se financia, ¿no? Pero efectivamente en ese orden. Eh, el país tenía en el año 2019 un déficit fiscal de 825.3 millones de dólares. Era cerca del 3.1, no era cerca, era 3.1 del Producto Interno Bruto en el año 2019. Quiere decir que para poder cubrir todos nuestros ingresos, nuestro país tenía un déficit de 825 millones que tenía que buscar en otro lado para cubrir y para que, según las reglas de contabilidad mundial, pues pudiera darnos un cuadre a cero. De dónde se sacaba, es que se iba a préstamo, se va a, a, a conseguir a través de deuda de corto y largo plazo para poder compensar. Pero en definitiva, digamos, era ese el valor que no se cubría de gastos en relación a nuestros ingresos. Este dato de 825 se incrementa sustancialmente en el año 2020 producto de la pandemia. Y es que para el año pasado, el año 2020, este déficit se incrementó de 825 que teníamos en 2019 a 2.478.4 millones en el año 2020. Esto significó un déficit fiscal de 10.1%. Eh, aquí un poco, este... Comienza a explicarse por qué actualmente tenemos un nivel de deuda de corto plazo y, y, y también de deuda de largo plazo muy importante, porque ante un déficit de esas magnitudes, ¿verdad? Habría que ir a buscar dinero en cualquier parte y efectivamente fue lo que se hizo. Entonces se incrementó la deuda de largo plazo, la de préstamos que dan organismos financieros internacionales. Y también lo que se llama deuda de corto plazo, que es la que se consigue localmente entre la banca y las AFP. Eh, quisiera decir, ¿verdad?, que para 2021 el, el financiamiento votado, ¿verdad? Es decir, lo que no teníamos en el presupuesto era de 1.419 millones que no se tenía ese déficit con que iba en el año 2021. Ese financiamiento con que se compensaba precisamente eh, ese déficit correspondía en 1.179 millones, es decir, casi el 80%, solo para refuerzo presupuestario. Es decir, que la deuda que se, estaba, que se está adquiriendo este año, y ustedes van, pueden ver a nivel de las diferentes eh, comunicaciones que tiene la Asamblea, Buena parte de esos préstamos es para cubrir refuerzo presupuestario, que en definitiva, cuando uno mira la estructura del presupuesto general de la Nación, se da cuenta que un 90% son salarios de los empleados. En ese sentido, digamos, el gasto corriente eh, que eh, se está cubriendo precisamente con préstamos que se están adquiriendo porque eh, ya traemos un déficit desde el año 2019 que se incrementa en el 2020 y que continúa también en el 2021. Por eso es muy fácil entender que cuando vemos los préstamos que ha aprobado esta nueva Asamblea Legislativa desde el primero de mayo a la fecha, rondan los 2.520 millones de dólares. Ustedes pueden ver ahí las diferentes publicaciones que se han dado, algunos van para refuerzos presupuestarios. Quiero decir, y ahí coincido con el ministro de Hacienda, que eh, tener esa deuda no quiere decir que todo ese dinero entra automático. En el caso de eh, los préstamos, hay una programación de desembolsos que muchas veces es de tres, cuatro años para poder lograr el total de, de los desembolsos. Pero en el caso de los préstamos para refuerzo presupuestario, y aquí el BESI ha dado varios y también el Banco Mundial, eh, pues prácticamente eso sí es dinero que entró directamente para cubrir necesidades del de, eh, sector eh, público que eh, pues ha enfrentado problemas para poder cubrir sus compromisos. A nivel de la deuda de corto plazo, esta que se coloca en la banca nacional y en las AFP, que es lo que se llaman las letras del tesoro y los certificados del tesoro, que son eh, deuda, ¿por qué se llama deuda de corto plazo? Porque es una deuda que el gobierno adquiere, pero que tiene un plazo de menos de un año para poder cancelarla. Eh, dado que el año pasado no tenía recursos, se recurrió precisamente a esta deuda de corto plazo. Y en ese sentido, solo de este mes de agosto a diciembre de, del 2021, es decir, los próximos cinco o seis meses que nos quedan, cinco meses, el gobierno tiene que pagar como deuda de corto plazo 1.200 millones de dólares. Esto, eh, de manera puntual, corresponde a 381 millones de letes y 600, 865 millones de setes que debe pagar. Entonces, ¿por qué eh, esto... Eh, digamos genera algunos aprietos al Estado porque eh, es como, como la, por eso se le llaman la tarjeta de crédito precisamente verdad porque es la que usted tiene que pagar al final del mes tiene si si no la paga eh, le comienzan a embargar. entonces usted tiene que ver cómo hace para pagar esta deuda de corto plazo a diferencia de la otra pues que tiene una programación en el tiempo hasta 30, hasta el año 2030, 2050, que tiene para poder irla cancelando. Entonces, esta es la que más aprieta, pero además es la deuda que es más cara para el país, porque eh, en algunos casos eh, subió a 9%, 7%, a diferencia de la deuda de, de largo plazo que se consigue con los organismos financieros, que el mismo ministro de Hacienda ha mencionado que es de 1,5%, 2% eh, lo que se paga de intereses. Eh, algo importante en esta situación es precisamente cuando uno mira esta situación que les comento, la deuda que tiene que pagar de corto plazo, la deuda que, que vamos agrandando a, a largo plazo. Eh, si contabilizáramos la deuda de largo plazo, algunos estiman que esta deuda eh, en relación al Producto Interno Bruto ronda el 92%. Dicho de unas palabras sencillas, significa que por cada dólar que tenemos, prácticamente 92 centavos los tenemos ya comprometidos. Eh, ¿Por qué es importante esto? Verdad? Porque alguna gente piensa que esto es una discusión únicamente de, de economistas y prácticamente eh, el punto es que cuanto más endeudados estemos más es lo que tenemos que ir pagando de intereses, es como que usted tenga, no es lo mismo que tenga una tarjeta de crédito en la que deba 200 dólares a que deba 2.000 dólares. La cantidad de cuota que le toca pagar es mucho mayor con 2.000 dólares. Al tener que pagar más por una deuda mayor, eh, usted deja de invertir en su casa, en su familia, en la salud de sus hijos, en la alimentación. Lo mismo sucede con el Estado. Al pagar, al tener más deuda, nos toca destinar más recursos que generamos todos los días para pagar esa deuda. Y en ese sentido, las posibilidades de destinar recursos para mejorar la educación, para mejorar las escuelas, para mejorar la infraestructura, para inyectarle recursos a las municipalidades, se van disminuyendo. Y en ese sentido, ahí pues, como algunos interpretan que esa... Eh, decisión de no dar el FODES a las municipalidades tiene que ver precisamente con esa, eh, que, el, que, que, el, que el gobierno está, está como más apretado para poder ir pagando. Y en ese sentido, digamos, la parte más fácil que puede tomar es sacrificar a las municipalidades, con lo cual, dicho sea de paso, y en mi opinión, le está haciendo un enorme. Eh, Está afectando enormemente a las comunidades porque, eh, como ustedes en esta red muy bien conocen, muchos proyectos que se desarrollan, sobre todo en el sector rural, tienen que ver precisamente con estos fondos de FODES. Eh, hay que contabilizarlos mejor, hay que revisarlos, monitorearlos, ver la transparencia, ver el uso. Todo eso me parece muy bien. De hecho, en algún momento yo proponía crear una superintendencia que, que diera específicamente los fondos de las municipalidades. Pero quitarles este recurso me parece que es bastante grave porque todos sabemos que eh, los pozos de agua, los caminos rurales, las reparaciones de escuelas, incluso los muros perimetrales entre las casas que dan a la calle. Eh, los apoyos para las familias pobres que viven en los sectores rurales se financian en buena parte con estos recursos. Entonces, aquí hay una explicación quizá de por qué eh, también se ha tomado esta decisión, lo cual eh, creo yo que eh, no es conveniente para el desarrollo eh, territorial de nuestro país. Toda esta situación, pues ciertamente, es evaluada por organismos internacionales, todos lo sabemos. Y eh, dado, digamos que eh, miran un poco la situación de liquidez de, de, de las finanzas públicas, recientemente la calificadora de riesgo Moody's calificó al país degradándolo de calificación ACAA1. Es decir, eh, estamos ya en el grupo de países que tienen problemas de liquidez e insolvencia. ¿Por qué es, es, hay que analizar esta, esta calificación que nos degrada? Porque al tener eh, esta calificación significa que nuestro riesgo país sube. Es decir, tanto para los inversionistas como para las eh, instituciones financieras que destinan recursos para eh, apoyar eh, la, los países, eh, tener... Un riesgo muy alto significa tener tasas de interés más altas eh, o, en el mejor de los casos, o eh, en su defecto, eh, negar recursos para estas economías, porque es riesgoso devolver. Recordemos que son instituciones financieras que siempre esperan un retorno de sus inversiones. Si ese retorno se mira eh, amenazado por la falta de pago. Eh, prácticamente entonces este, esto complica la situación. Un dato interesante en este tema es que, eh, bueno, el ENVI, que es el que mide precisamente las tasas de interés que pagan nuestros bonos, se ha incrementado sustancialmente eh, en relación a los países de la región. Eh, prácticamente un dato que llama la atención es cómo esta degradación en esta, eh, en esta calificación de esta empresa, de esta calificadora de riesgo, también incluyó al Bandesal y al Banco Agrícola. Eh, en el caso, por ejemplo, del Banco Agrícola, eh, es bastante interesante ver que degradó de B1 a B2 eh, su calificación de depósitos. Y cuando uno mira los uh, indicadores que... Eh, o que evalúa, o los criterios que evalúa las, eh, la, una calificadora como Moody's para los depósitos, hay dos factores de cinco que tienen que ver, uno con la liquidez y otro con la solvencia, es decir, la capacidad de enfrentar riesgos de pago. Entonces, um, cuando lo degrada, eh, esto digamos de alguna manera es bastante lógico entenderlo porque uno de los mayores receptores de eh, el dinero de um, las letes y los setes es precisamente este banco. Entonces, al ver una posibilidad futura de que eh, entran en riesgo la posibilidad de pago, eh, la calificadora degrada de B1 a B2, a, 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 en este caso a este banco. Yo quiero decir, y no quiero ser lo decía en un programa no quiero ser embajadora del miedo pero aquí hay, hay temas que tenemos que ver no es que mañana esté pasando esto ni que esté diciendo vayan a sacar sus dineros del banco agrícola en ningún momento estoy diciendo eso lo que quiero decir es que son señales que poco a poco van dando los mercados precisamente de cómo eh, cómo están viendo ellos cómo evalúan el futuro de acuerdo a las condiciones actuales que tienen nuestras finanzas públicas y cómo de alguna manera la, los eh, depósitos de los ahorradores y los depósitos de los pensionados o, la, o las cuentas individuales de los pensionados en las AFP se comprometen en esta deuda de, de, de corto plazo que tiene eh, el Estado. Eh, quizá vale decir aquí muy rápidamente que... Ante esta situación, uno de los temas importantes que se mencionaba como una especie, como un salvavidas hacia esa situación, era la posibilidad de firmar un tratado, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de cerca de 1.300 millones. ¿Por qué era importante esto, verdad? Eh, bueno, primero porque eh, si el banco, <coughs> perdón, si el fondo aceptaba este acuerdo, eso significa una especie de confianza y respaldo al país para que eh, no te preocupes, te voy a dar este dinero para que puedas pagar tu deuda de corto plazo y la transfieras a deuda de largo plazo, aquella que me da un poco más de respiro para no tener esa presión. Eh, por otro lado había una expectativa importante con el fondo porque eh, el fondo cuando otorga estos recursos de apoyo también pone una serie de condiciones y aquí las condiciones pues tenían que ver con un ajuste en las finanzas del estado por el lado del gasto, ¿verdad? Ya recuerdan ustedes que hace un momento les dije que solo eh, en, en lo que va de este año eh, con la pospandemia se han generado 5.000 plazas nuevas en el sector público, eh, que habría que ver qué tan efectivas, eficientes o competitivas son para poder eh, quizás más efectivas por la rentabilidad de esto. Entonces, eh, esta, este tipo de compromisos con el fondo obliga de alguna manera a las, a, las, a las economías a tener estos compromisos, a reducir el gasto, sobre todo gasto corriente, que no genera tanto beneficio a la población. Y digo tanto porque al final yo no quiero decir que el empleo no, no, no ayude a las familias de, de salvadoreños, pero en definitiva el, la inversión que necesita, el gasto que se necesita hacer es precisamente el gasto en inversión eh, en esos proyectos que generen empleo. Eh, las posibilidades de la firma de un acuerdo con el fondo eh, yo creo que están difíciles y si se firma... Creo que las condiciones en que vengan va a ser, van a ser muy, muy, muy restrictivas. El caso de Costa Rica, por ejemplo, tuvo un programa de apoyo de 1.600 millones de dólares, le dieron un primer desembolso de 600 millones eh, y le pusieron una serie de requisitos que le generó incluso eh, huelgas y, 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 y de, de la población en las calles. Eh, que eh, le ha complicado un poco al gobierno costarricense para poder cumplirlas. Hoy en septiembre hay una revisión y que lo que sucede eh, después de esta revisión, que si no se han cumplido las condiciones, los mil que restaban de los 1.600 posiblemente el fondo no los otorgue. Entonces, aquí eh, estos amarres tienen que ver precisamente con las condiciones que se pongan que no solo tiene que ver con indicadores macroeconómicos y fiscales, sino también eh, algunos otros que tienen que ver con ese clima de negocios. ¿Por qué razón? Porque una, si no se generan condiciones para que venga la inversión extranjera, para que se genere más empleo, para que haya más crecimiento, eh, el fondo, como cualquier institución financiera, pone en riesgo la posibilidad de obtener eh, precisamente eh, ese retorno de los recursos que estará dando. Dicho esto, eh, quisiera decir que un elemento adicional a toda esta situación económica, eh, en términos reales, financieros, del sector externo, eh, de las remesas, eh, está eh, la entrada en vigencia a partir del 7 de eh, septiembre de la ley Bitcoin, ¿verdad? Esto brevemente lo diré. Eh, todos sabemos que es una criptomoneda y que no tienen una institucionalidad detrás. Son criptomonedas que son creadas por entidades privadas y por lo tanto no tienen reglamentos, no tienen una institucionalidad como un banco central que esté detrás y además no están respaldadas con moneda fiduciaria, es decir, dólares de la Reserva Federal u oro, que es otra de las reservas que, se puede, eh, que puede respaldar eh, cualquier otra moneda de curso legal. Eh, es una criptomoneda altamente volátil, todos hemos visto sube a 69 mil, luego baja, luego vuelve a subir. Eh, la inestabilidad en el valor de este activo financiero eh, se mueve con la rapidez de los minutos, ¿verdad? Del reloj y en ese sentido es bastante complicado eh, eh, introducir una moneda como esta eh, en curso legal. Primero quiero decir, estoy a favor totalmente de la tecnología, de la modernidad, y eh, me parece que esto es importante. Creo que, eh, en mi opinión, y lo he dicho en algunos otros espacios, es un error hacer la moneda de curso legal y, sobre todo, según el artículo 7, eh, de uso obligatorio de toda la de población, porque esto además genera implicaciones importantes, no solo eh, a nivel de las economías locales que están altamente preocupadas y que ustedes lo han visto en las encuestas, sino también en términos de que el artículo 8, adicionalmente de esta ley, habla de la convertibilidad uno a uno, es decir, que por cada Bitcoin estará, o no por cada Bitcoin porque su valor es, pero habrá un respaldo por cada fracción de Bitcoin, un respaldo con los dólares. Esto eh, de manera muy breve, porque este es... Otro tema que, que, que podríamos tener otra, otra charla, ¿verdad? Otra, otra conferencia, pero de manera muy breve eh, podría generar un efecto eh, ciertamente de, de dolarización de nuestra economía, porque al venir estas monedas virtuales que van a tener convertibilidad con dólares en nuestro país, prácticamente eh, estaríamos siendo... Eh, llenados con bitcoin y nuestros dólares estarían siendo sacados a través de estas personas que especulan precisamente en los mercados. Esto podría generar un, también un efecto importante eh, en la balanza de pagos. Yo les explicaba que tenemos más o menos en el año cerca de 12 mil millones de dólares de exportaciones. Ya hablábamos que a julio hablaba, eh, habíamos llegado a 8 mil millones. Se estima que a diciembre más o menos llega como a 12 mil millones. ¿Cómo se financian estas, esos 12 mil? En primer lugar, con 6 mil dólares que provienen de las exportaciones, que es el valor de lo que se exporta, y los otros 6 mil dólares que provienen precisamente del total de remesas que entran en dólares. Así se componen esos 12 mil millones de dólares que nos permite importar esa cantidad que el país necesita. Si en este caso. Eh, los salvadoreños, la diáspora decide enviar sus remesas en Bitcoin. Tendríamos un ingreso de 6 mil Bitcoin, eh, valor en Bitcoin y no en dólares. Entonces esos 12 mil millones de importaciones que necesitamos anualmente no pudiéramos financiarlo solo con los 6 mil de los ingresos de las exportaciones. Entonces hay un problema de balanza de pagos que se nos podrá eh, presentar y posiblemente con gusto Enrique podemos hablarlo otro día, pero efectivamente eh, podría eh, complicarnos la situación eh, no solo en términos de las importaciones de muchos productos que se requieren para la alimentación de la población, sino también bienes intermedios y de capital, insumos que las empresas necesitan para producir bienes finales que la eh, población también necesita o bienes que se también exportan. Sin, también vale decir que esta situación del Bitcoin podría generar un proceso inflacionario también en el país, adicional al que ya tenemos, precisamente porque eh, creo que habrá una demanda por eh, bienes eh, inmuebles que podría, eh, eh, digamos, eh, generarse a partir de, de este Bitcoin. Y además, un elemento más importante que me parece que, que hay, vale decir en este espacio es una crisis a nivel de las economías locales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la población no cuenta con la tecnología, no cuenta con la educación financiera, no cuenta con la seguridad eh, cibernética, no cuenta con eh, los conocimientos para poder discernir entre estafadores. Eh, podemos ser receptores de dinero que provenga de eh, la ilegalidad y esto lo dicen muchos, ¿no? Los, 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 las criptomonedas y sobre todo el bitcoin está vinculada a operaciones a nivel mundial de crimen organizado, trata de blancas, prostitución y otro tipo de cosas y precisamente por el carácter que tiene esta moneda que no hay una institucionalidad como una banca central que esté atrás respaldando prácticamente pueden entrar estos dineros eh, que provengan de fuentes ilegales y no habrá manera de poder eh, determinar eh, el, el origen de estos recursos. Digo, esto es un tema que podemos conversar después o en las preguntas, pero es un elemento adicional. Eh, finalmente, ¿verdad? No quisiera cerrar es, este tema de, de, de esta... Eh, recorrido rápido que hemos hecho de, de cómo está nuestra economía, mencionar algunos indicadores sociales que me parece importante eh, también mencionarlos. Ya, eh, bueno, la CEPAL estimaba que de la pandemia eh, el país podría tener cerca de 600.000 eh, nuevos pobres en el país. Eh, quisiera decir que desde de, de los esfuerzos que se hicieron a través de diferentes programas, eh, que vienen incluso de la administración SACA, eh, en la red solidaria, eh, luego las transferencias condicionadas, el apoyo a la pensión mínima, eh, el, la reforma de salud que se amarró a muchas de estas cosas. El país eh, en cerca de 15 años bajó de tasa de pobreza del de, orden de 42% hasta el año 2020 que llegó a 23% esto es significativo sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones rurales este, y a mí me parecía que el país había avanzado tremendamente en esta línea eh, que hayan pobres y que esto sea es, digamos y que, y, que, y que estén muy cerca de esa línea de pobreza no, no nos debe enorgullecer pero ciertamente bajar un indicador como este me parecía importante. Sin embargo, de acuerdo a la CEPAL, pues se iba a aumentar esa cantidad de pobres, aunque la encuesta de hogares de propósitos múltiples que se publicó eh, la semana pasada mencionaba que la pobreza aumentó 3%. Si bien eh, la misma encuesta menciona que los encuestadores tuvieron problemas para poder hacer los levantamientos, sobre todo en los meses del confinamiento, eh, siempre los lugares donde eh, están eh, gobernados por pandillas y que tienen problemas para entrar, siempre se dan estas situaciones. Yo conozco muy bien porque eh, miraba de manera directa a la Digestic eh, y conozco la realidad de los encuestadores, pero a pesar, digamos, de... Eh, las limitaciones que se pudo haber tenido en este levantamiento, hay un dato que no quisiera dejar de decir, hay una tendencia importante a que la pobreza sube en este país a partir de la pandemia. Y esto me parece fundamental entenderlo para poder crear eh, políticas públicas que vayan orientadas en este sentido. Eh, la escolaridad promedio de este país eh, es de 7.2 grados a nivel nacional, sin embargo, a nivel rural es de 5 grados. Eh, todos conocemos la realidad rural, donde muchas veces primero, segundo y tercero están en un salón, cuarto, quinto y sexto están en otro salón. Entonces, prácticamente eh, la calidad de la educación... Perdón. Eh, posiblemente cuando hablamos de cinco grados de escolaridad es, es muy baja, pero ciertamente, digamos, es un tema que tiene que ver precisamente con la ley Bitcoin que acabo de mencionar y, sobre todo, con eh, la, las políticas públicas que tienen que ver precisamente con el mejoramiento de las condiciones de la, de la población rural, que en nuestro país, todavía, según la misma encuesta de 2020, es del 38%. Eh, quisiera decir ahí que la misma encuesta recoge que el 60% de la población eh, recibe salud en las unidades de salud, 60%. Esto es bien interesante porque tiene que ver precisamente con este esquema de vacunación, ¿verdad? Eh, se habla de que ha habido avances importantes, pero eh, hay que llevar la vacunación directamente al ciudadano. Y si bien es cierto, el 60% va a las unidades de salud, difícilmente van a venir a estos megacentros de vacunación más urbanos, ¿verdad? Que eh, no solo generan costos para la población, sino que también dificultades, sobre todo cuando hablamos de una población... Eh, que todavía tiene 9 grados de 9% de la población eh, es analfabeta. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, me gustaría decir que eh, mujeres de 60 años tienen 38% de analfabetismo. Entonces, hay que ver estas situaciones si queremos realmente tener, porque para poder reactivar la economía hay que tener un esquema de vacunación a nivel de toda la población del país. Y esto es un reto cuando hablamos de población rural. Un dato adicional nada más, bueno ya lo mencionaba que el salario, el ingreso promedio de los hogares es de 612, pero en el caso de la población rural es de 433 el ingreso por familia. Entonces aquí el tema de la remesa familiar que en promedio es de 311 cobra una mayor relevancia incluso en, las, en, las, en los hogares urbanos, precisamente porque Prácticamente el mayor ingreso de estos hogares en los sectores rurales son los ingresos que reciben de la remesa familiar. Y por eso la preocupación de mucha gente en estos sectores, precisamente por la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. Finalmente, quisiera decir que la encuesta también tiene un dato que a mí me, me, me dejó bastante eh, sorprendida. Que la, el 40% de los hogares salvadoreños viven en hacinamiento. Y esto, digamos, también va coherentemente con estas, esta situación de pobreza que tiene nuestra población. Dicho esto, bueno, ¿qué conclusiones puedo decir muy rápidamente? Porque creo que me pasé del tiempo que me habían dado, pero me parece importante comentar algunas cosas. Brevemente ya. ¿Qué implicaciones hay? Bueno, creo que hay que entender que este crecimiento que se tiene de la economía es efecto del rebote. Eh, yo, particularmente, ese anuncio que dio el Banco Central de 9% de, de tasa de crecimiento, eh, a, a abril del año, de este año la tasa de crecimiento era de 3%. No sé cómo. Eh, están considerando que van a lograr seis puntos adicionales de crecimiento en estos últimos meses, ¿verdad? Eh, también sorprende que a junio de este año no dieron la tasa de crecimiento, sino únicamente las proyecciones. Eh, quisiera recordar, ¿verdad?, que no es lo mismo el crecimiento como tasa en que se mueve la actividad a lo que se produce. Y el reto, creo yo, más importante es... Cómo aumentamos el volumen de producción, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el sector agropecuario, que es de, de donde depende nuestra seguridad alimentaria. Es innegable que la pandemia ha golpeado mucho a la población salvadoreña, por el lado de la disminución del empleo, por el lado del incremento en de la pobreza, por eh, la falta de acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Por eh, la la baja calidad que se ha tenido a nivel del sistema educativo. Yo creo que aquí hemos tenido una sensible disminución en la calidad. Yo tengo una hija que, que está en, en segundo año de bachillerato y... Y puedo ver cómo, a pesar de que hay un esfuerzo importante y que estudia en una escuela privada, eh, ciertamente la educación ha tenido una sensible disminución en su calidad. Creo que esto nos podrá estar eh, pasando factura en los próximos años. Eh, el alto costo de la canasta básica, que tiene que ver con eh, la estrategia de importación de productos, con el costo de los combustibles. Y otros temas que ciertamente la misma demanda mundial que ha acaparado muchos de los recursos y eso ha generado que los precios se, se incrementen. Y sin dejar de mencionar, por supuesto, la cantidad de fallecidos que han habido. Creo que la pandemia ha golpeado mucho más a los más pobres de este país. Y aquí estamos hablando sobre todo de aquellos que están en zonas marginales y rurales. Creo que es necesario desarrollar una estrategia que eh, logre la mayor vacunación de la población. Creo que hay que desarrollar una estrategia que vaya apostándole a generar crecimiento con empleo, que haya mayor producción para poder ir respondiendo. Creo que hay que aprender las lecciones de esta pandemia y tomar las medidas correspondientes a través de políticas públicas para poder evitar que ante una posible nueva crisis o pandemia o cualquier otra situación como esta, pues nos encuentre nuevamente en estas condiciones, sino que mejoremos aquellas eh, eh, situaciones que eh, tenemos que mejorar. Creo que eh, finalmente necesitamos... Ver cómo uh, obtenemos un acuerdo con el fondo, porque eh, el acuerdo del fondo adicional no solo es importante para garantizar eh, inyección de recursos, sino también que las otras instituciones financieras, y aquí estoy hablando del BID, del y del Banco Mundial, si no se logra un acuerdo con el fondo, también van a haber limitado sus desembolsos aún en deuda que ya está aprobada. Finalmente, creo que es importante. Eh, Respetar el Estado de Derecho para mantener un clima de negocios que permita atraer inversión extranjera directa que necesitamos precisamente para la generación de empleo de nuestra población. Eh, hay que hacer un esfuerzo importante por aumentar eh, esa inversión extranjera directa y finalmente pues eh, crear una estrategia que permita a través de las unidades de salud, las redes como la de ustedes, las municipalidades, eh, crear un programa eh, de vacunación que llegue directamente al caserío y al cantón más recóndito que tiene este país, porque ahí es donde precisamente hay condiciones más vulnerables y creo que es donde está muriendo más la población. Termino diciendo que me parece fundamental que el FODE se le entregue a las municipalidades. Eh, conozco la situación de las municipalidades y sé que por eso es que la mayoría está buscando endeudarse porque eh, la estructura de sus tasas municipales realmente no permite eh, generar ingresos que le permita llevar proyectos de desarrollo a la población. Y esto en este momento es fundamental para poder evitar que eh, no golpee situaciones eh, similares como esta pandemia en el futuro. Me quedo por ahí, Enrique, y pues aquí a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias, eh, Merlin, eh, por eh, haber compartido con nosotros esta cátedra este día. Y eh, también pedirles a todos y todos ustedes que escriban sus preguntas para Merlin en el chat en estos momentos. Eh, vamos a pedirles también que abran sus cámaras. Siempre tomamos una foto de grupo. Eh, con los participantes en cada charla y les pido en este momento que por favor puedan abrir sus cámaras para tomar una foto de grupo mientras toman la foto, mientras abren sus cámaras vayamos pensando en las preguntas que podemos hacer eh, para merlin hoy nos hemos pasado un poquito eh, con su presentación pero vale la pena creo que nos ha dado bastante información que puede ser de utilidad para el trabajo que hacemos en nuestras instituciones y en las alcaldías. Siempre les pedimos que abran sus cámaras para tomar una foto de grupo. Eh, no es posible por términos de pandemia estar juntos, pero en la distancia también es bueno vernos las caras en estos espacios que abrimos. Eh, veo que hay, hay varios que no han abierto, pero bueno, con los que han abierto la cámara este día, vamos a tomar una foto de grupo. Les pedimos que... Sonrían a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos a tomar otra foto. No cierren sus cámaras todavía. Y mientras vayan pensando también la pregunta que le van a hacer a Merlin, vamos a tomar otra foto. Permítanme un momentito. Ok. Bueno, a la de una, a la de dos y a la de tres. Perfecto. Eh, les pedimos en estos momentos que eh, coloquen sus preguntas para nuestra invitada Merlin este día. Y para esa actividad vamos a dar el, el micrófono a nuestra colega Vilma Chanta para que nos ayude. Vilma. Eh, muy buenos días, Enrique. Y buenos días, Merlin. Muchísimas gracias por... Su presentación, y de hecho, yo ya tengo las preguntas seleccionadas y clasificadas, las que fueron dejando en, eh, en la parte del chat. Muchísimas gracias a todas las personas que, que lo han hecho. Y si le parece, Marlene, le propongo que las dividamos en tres rondas. En la primera son cosas como bien específicas, como más de aclaraciones económicas, aprovechando un poco esa experiencia que usted nos comentaba como maestra de economía. Y en las otras he dejado un poco las de perspectivas y de su opinión, eh, que también hay bastante interés en eso. Y bueno, en la primera ronda. Tenemos tres preguntas y la primera es eh, que ya usted ya comentaba algo sobre, sobre esto y co consultan si es posible tener un PIB del crecimiento del 9%, como ha anunciado el gobierno. También le consultan eh, a dónde se puede ver el indicador de pobreza y su evolución en el tiempo, que usted también ya nos mencionaba, la encuestadora de propósitos múltiples. Eh, y la última de esta ronda es cómo se explica la diferencia entre importaciones y exportaciones. Bueno, rápidamente, ¿verdad? Eh, yo, yo no creo que tengamos una tasa de crecimiento del, del 9%, ni siquiera una del 6%. Eh, creo que las estimaciones, me quedo un poco con la estimación de CEPAL, que podría ser cerca del 5%, eh, porque ciertamente, digamos, hay, hay, hay un nivel de actividad económica importante, las exportaciones están dando su mejor esfuerzo y me consta que empresas están haciendo un significativo esfuerzo por eh, diversificarse, por lograr mercados y demás. Pero. Eh, Creo que los niveles de ocupación que hay todavía en el país y de desocupación son muy altos, la inflación está golpeando mucho y este, no creo que lleguemos a una tasa del 9%. Creo que solamente viendo eh, lo que dice el Banco Mundial y el Fondo, que, no, que dicen que las economías mundiales no superarán el 6% y que la misma economía de Estados Unidos prevé un 6.8%. Con esos programas fiscales de inyección de recursos que ha hecho, eh, yo realmente no veo cómo podríamos nosotros tener 9%, ni siquiera 6%. En cuanto a la pobreza, pueden verla en la digestic, eh, busquen digestic.gov.esb, ahí están todas las encuestas de hogares de propósitos múltiples que se hacen anualmente. Este año eh, se saca, digamos, el levantamiento de este año se publica el otro año y por eso siempre va un año atrás. La última que tenemos es la del 2020, ahí está, eh, la del 2020, la del 2019 eh, y la del 2000 hacia atrás, y ahí pueden ver ustedes estos, eh, este indicador de pobreza actual y. Um, la, la nota metodológica que menciona los problemas que tuvieron los encuestadores precisamente para los levantamientos eh, durante la pandemia. ¿Cómo se explica la diferencia entre exportaciones e importaciones? Precisamente a través de la inyección de recursos de las remesas familiares. Es decir, si 12.000 mil importamos y obtenemos seis mil de ingreso por exportación, los otros seis mil son las seis mil millones de remesas. Ahí tiene usted 12.000 mil. Así cuadramos nuestras importaciones. Por eso es importante. Eh, eh, y, y, y digamos, para la diáspora es importante estas transferencias que hacen a las familias. Esto a nivel macro, a nivel micro también ya lo explicaba: como eh, una familia que tiene eh, una canasta básica que enfrentar de 600 dólares, perdón, eh, con un salario mínimo de 305, eh, cómo compensa la otra parte que le hace falta y es precisamente a través de la remesa familiar. Ahí vemos un poco cómo compensa. Entonces, eh, creo que ya he contestado las tres primeras preguntas. Sí, bastante bien. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, en la segunda ronda, eh, consulta en la primera. Tengo dos preguntas para esta ronda, un poco más... Eh, eh, creo que profundas, he tratado de que les ponga a escalar. Eh, y consultan es sobre cuáles políticas de desarrollo deberían implementarse para superar el crecimiento económico promedio que se ha tenido en estos últimos años, entre 2 y 4%, nos indica la persona que hace esta pregunta. Y también le consultan por qué no se han podido implementar en el pasado. Eh, y como eh, consultan como ven esto en políticas que deben implementarse eh, y la segunda y última de esta ronda es cuál será el posible escenario económico y político de nuestro país ante el aumento del endeudamiento adquirido eh, por el estado en estos últimos dos años a corto y mediano plazo Merlin, eh, en eh, silencio. Perdón, perdón, perdón. En cuanto a las políticas de desarrollo, bueno, esto es, es una, una pregunta para responder muy amplia, ¿verdad? Creo que hay que hacer muchas cosas. Eh, lo más importante es cómo definimos una estrategia que permita incrementar nuestro crecimiento productivo. Eh, ¿Por qué es importante? Porque sin dinero ya vimos, es imposible hacer muchas cosas. Entonces necesitamos que el país genere riqueza, ¿verdad? Y para generar riqueza, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer una apuesta muy seria hacia nuestro recurso humano, nuestra población. Aquí hay apuestas que tienen que ver con eh, el, la educación formal de primero a bachillerato y por supuesto eh, las reformas que deben de hacer a nivel de la educación superior, pero sobre todo apostarle a la formación técnica profesional también de nuestra población. Eh, si usted tiene eh, una cantidad importante de jóvenes que salen graduados de bachillerato, eh, ¿qué podemos hacer con ellos? Hay que enseñarles habilidades técnicas importantes para poder eh, incorporarse muchos de la, los sectores productivos. No están requiriendo profesionales universitarios, requieren personas eh, con formación técnica en electricidad, en diseño, en, en aspectos que tienen que ver con eh, fontanería, en, 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 en esos aspectos. Pero elevar la calidad de la formación técnica, es decir, no hacer no maestros de cualquier cosa, sino que es realmente una apuesta seria a mejorar los niveles de formación técnico vocacional de nuestra población y por supuesto la educación formal que siempre sigue siendo importante y aquí el reto realmente es de las universidades. Hay que inyectar recursos al sector productivo, pero no por la vía de pagarle el impuesto, el, el salario mínimo. Es, es, a mí me parece que se hace una, un incremento al salario mínimo y lo pague el Estado, lo pagamos todos con nuestros impuestos. Yo eh, estoy sorprendida de esa medida, porque en realidad no es así como deben hacerse las cosas. Hay que generar condiciones de financiamiento para eh, los sectores formales, para los sectores no formales, pero que esto les sirva como un incentivo a la formalidad. Es decir, yo le voy a dar al sector informal, pero a cambio de que ellos entren en un proceso, ojalá, de, de, de impuesto único o como se le quiera llamar, pero necesitamos ampliar nuestra base tributaria, pero de una manera inteligente y con incentivos, no con garrote, ¿verdad? Creo que es importante crear una infraestructura productiva. Hay que apostarle y aquí las apuestas hay que comenzar en algún momento, pero las apuestas deben de ser de mediano y largo plazo. Centros de innovación, centros de desarrollo tecnológico, centros de desarrollo de productos. Aquí, por ejemplo, yo soy de un municipio de Hilo, Vasco, que es un municipio con un enorme potencial pero tienen décadas y décadas y décadas de estar haciendo los mismos productos y todos hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo se va a poder mejorar y tecnificar? Aquí hay que entrarle duro y por eso me parece que la visión y el involucramiento de los consejos municipales debe de ser fundamental. Y finalmente, creo que hay que apostarle a eh, temas de eh, bueno infraestructura formación técnica y también un marco legal creo que hay que trabajar también marcos legales que incentiven eh, a eh, una mayor eh, reactivación económica hay que apostarle a nuevas industrias como eh, las industrias creativas la tecnología el sector informático el, de, el sector de diseño pero hacerlo de una manera eh, eh, Planificada, estructurada, con indicadores de resultado. Yo, por ejemplo, quiero decir que me parece que estamos haciendo una, un gasto sustantivo en esos cubos que se están creando. ¿Para qué? Para generar muchachos que bailen, que, 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 que aportan a la economía. Y, y yo no que diga que no sea importante eso, pero. La verdadera apuesta debe ser cómo dinamizamos. Y esto tiene que ver con temas macroeconómicos, desde una planificación de toda la economía hasta aspectos microeconómicos, que es trabajar con los municipios, con los cantones, con los caseríos, que es donde está la gente que también requiere de estos programas. ¿Por qué no se ha hecho esto? Esta es una excelente pregunta porque desafortunadamente nuestro país siempre va a los vaivenes políticos. Cada nuevo eh, gobierno que llega eh, hace a un lado lo que se hizo anteriormente y no hay continuidad. El éxito de países como Singapur, a propósito que se menciona mucho por ahí, o de, o de otros países como el mismo China, como Hong Kong, como Taiwán es la continuidad de las políticas públicas. Si es que eh, no es ningún pecado reconocer lo bueno que hicieron otros, me parece importante reconocer lo malo y corregirlo, pero no anular totalmente. A mí, por ejemplo, y debo de decirlo, eh, lo que se había logrado con eh, la conformación de los ecos, esas estructuras que permitían llevar la salud a los lugares más remotos de este país eh, y desmontar. Toda esa estructura me parece que es un gravísimo, gravísimo eh, error de nuestro país y creo yo que la falta de continuidad, precisamente, que no tenemos una visión y desafortunadamente la formación de nuestros políticos no tiene la visión de desarrollo. Únicamente piensan en sus cinco años y ahí se acaba todo. Eh, ¿Cuál será el posible escenario futuro? Yo quisiera decirle que considerando endeudamiento, considerando ley Bitcoin, considerando niveles de desempleo, considerándole el estado actual del sector agropecuario y que cada vez con estas políticas de importación lo terminamos de dar todavía aún más, considerando los incrementos de pobreza, tenemos un panorama económico bastante oscuro en el futuro cercano. Nuevamente, no quiero ser embajadora del miedo, pero yo sí tengo una genuina preocupación por lo que va a pasar en nuestro país en los próximos meses. Estoy preocupada, no veo una estrategia definida de desarrollo y me parece fundamental trabajarla en aspectos económicos y sociales que tienen a la base en los acuerdos políticos para poder implementarse y tener precisamente esa continuidad que pueda llevar a buen término y a buen resultado los acuerdos que se toman. Uh, muchísimas gracias. Y bueno, ahora para la tercera ronda, las dos últimas preguntas y son eh, para suplir el déficit fiscal, ¿es posible tomar dinero de las pensiones? Y consultan, según su opinión, qué efectos podría tener. Eh, y la última pregunta. Eh, que me parece muy importante, considerando que se han abordado temas macroeconómicos y eh, con conceptos económicos eh, relevantes, y es eh, justamente que para las personas comunes, para las salvadoreñas y el salvadoreño común y corriente, nos dice cómo puede haberse afectado desde la vida cotidiana y también cómo se ve afectada la microeconomía con esto que usted nos ha planteado esta mañana. Sí, eh, ¿podría el déficit fiscal eh, cubrirse con las pensiones? Yo pienso que no. Eh, más o menos se estima que el total de recursos de las pensiones son cerca de 12 mil millones. De esto ya el 80% está colocado en deuda de corto plazo y eh, en inversiones que las, eh, las administradoras de fondos de pensiones han hecho. Fíjese usted cómo eh, a través de estas titularizaciones que se han dado, eh, mucho de nuestros recursos de las pensiones están precisamente colocados en obras de infraestructura de las alcaldías, eh, incluso la terminal la, la, ter la segunda la terminal de la nueva terminal de pasajeros que se está haciendo en el aeropuerto eh, fue Está siendo realizada con una titular, titularización que hizo CEPA a finales de la administración pasada y que precisamente es donde se tienen esos recursos, provienen de los fondos de las AFP en buena parte. Es decir, eh, no es cierto que eh, decir vamos a agarrar los 12 mil dólares les van a entrar constante y sonante. Eh, el tema de por qué se está viendo las pensiones, y yo ahí me doy por por. por este, por aludida porque estoy cerca de pensionarme y obviamente me preocupa. pero tiene que ver porque um, cerca de 20 puntos de la deuda total del estado eh, tiene que ver con la deuda que el gobierno paga a las afP o a, la, a las personas pensionadas. Entonces se habla de una, um, de una eh, reforma que permita hacer un sistema público, porque al hacer esto, 20 puntos eh, automáticamente de la deuda disminuyen porque yo no me voy a deber a mí mismo. Es como que yo ahorita le deba eh, 80%, 82%, ¿verdad? 87% o casi no. Digamos 87, que es la cifra oficial con los desembolsos. Si yo tengo 87% de la deuda comprometida, bajo 20 puntos solo con privatizar o, perdón, eh, hacer estatizar las pensiones, ¿verdad? Ya, ya no es 87, sino que sería 67. Eso es eh, ahí bajo mi deuda y obviamente bajo mi, mi riesgo y podría mejorar mi calificación, por eso. Eh, entonces creo que eso va más por ese lado, ¿verdad? Y lo demás, quizás la entrada que mensualmente podría ir teniendo de eh, lo, lo que cotizan todos los salvadoreños. Y este, creo que eso podría ser los beneficios de hacerla eh, para el Estado. Y por eso quizás hay un interés de hacerlo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Eh, bueno, lo que sucede es que si, si esta reforma se hiciera con responsabilidad, yo creo que eh, lo que el Estado debería de hacer es eliminar pensiones de 1.500 y 2.000 dólares que hay en el país y eh, con, a la par de pensiones de 300 dólares que tiene nuestro sistema. Eso es eh, totalmente es una inconstitucionalidad porque el principio de igualdad no se, no se cumple. Entonces, bueno, ¿cómo o estandarizamos un sistema de pensiones? Eso es un tema que podría haber y como digo, también es un tema que podemos conversar más adelante porque es bastante complejo, pero en definitiva, creo yo que ahí contesto un poco qué es lo que se podría lograr con... Eh, una reforma fiscal que haga el sistema privado público. Eh, la otra es, es cómo, cómo nos afecta a los ciudadanos. Mire, eh, hay varias cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa calificación que ha recibido el Banco Agrícola producto de todo lo que les he comentado? Eh, eh, teniendo una degradación... Eh, ese banco, si quiere ir a conseguir más recursos para prestar a, a, la, a las empresas, a crédito productivo, a los consumidores o a sus ahorrantes, eh, las tasas de interés a las que va a tener que adquirir esos préstamos van a ser mayores. Por lo tanto, nos va a trasladar a nosotros tasas de interés mayores. Eh, hay un problema también que eh, el panorama se complica y ya no hay liquidez. Y cuando no hay liquidez, entonces, ¿cómo vamos a financiar el desarrollo, las escuelas, la salud, la infraestructura? Eh, por otro lado, el hecho de que un país tenga esas calificaciones, ¿por qué es importante que Moody diga eso? Porque la inversión extranjera, que es la que viene a poner una empresa y da empleo, eh, ya no va a venir. Y lo peor de todo, porque hay muchas empresas que, ante este panorama inestable, también buscarán irse y se cerrarán fuentes de empleo. ¿Qué es lo que pasa cuando eso sucede? Los presupuestos familiares se golpean tremendamente. ¿Qué pasa cuando no hay una apuesta al sector productivo? Tenemos que importar. Bienes agrícolas de Guatemala que con el incremento del combustible se suben y nos afectan nuestro presupuesto familiar, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a pasar con el maíz, el frijol o el arroz? Los arroceros ya dijeron que no quieren invertir en, en cultivar más, más arroz porque ya no les es rentable, porque han tenido una guerra de precios a través de las importaciones que ha bajado el precio de los productos nacionales y que ellos ya no pueden eh, cubrir sus costos. Entonces, nos afecta por el lado de, la, de los precios de la canasta básica, nos afecta por el lado de fuentes de empleo que ya no vamos a tener, nos afecta porque la gente no va a poder tener ingresos, ¿verdad? Y ciertamente también con estas otras cosas como el Bitcoin, nos puede afectar del lado de las... Eh, remesas familiares, ¿verdad? Que eh, podrían disminuir. Hay que tener presente que, ya decía yo, que mucho de esta remesa que ha entrado significativamente, que yo les mostré los indicadores, pues tiene que ver precisamente con esos programas que Estados Unidos ha hecho de eh, ayuda económica. Pero a partir de septiembre algunos programas comienzan a, a, a terminarse. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir recibiendo la misma cantidad? Y hay que ver un tema importante. En general, como les decía, muchas familias salvadoreñas dependen de el ingreso que reciben de sus familiares para poder sobrevivir. Entonces, eso es lo que mantiene buena parte de la economía aceitándose. Entonces, ¿cómo nos afecta? Bueno, por el lado del bolsillo, que es donde más realmente este, pues es la triste realidad que nos está tocando vivir. Yo termino diciendo, es un panorama complejo muy, muy, muy difícil. Eh, creo que el Bitcoin le agrega variantes totalmente riesgosas y, 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 y preocupaciones adicionales y eh, de aquí a que finalice el año, pues no sé realmente cuál será el balance que, que el país pueda tener. Uh, bueno, muchas gracias Merlin. Eh, me gustaría hacerle una otra, una pregunta más, sí, que es bastante específica la pregunta, porque usted mencionó algo de los préstamos y generó una inquietud adicional. Y es que si los bancos pueden subir las tasas de los préstamos actuales vigentes, o esos contratos previos no se tocan. Esa era una pregunta que me imagino que surgió. En cuanto a que usted mencionaba esto de un posible riesgo de que las tasas puedan variar, ¿verdad? Si los bancos adquieren créditos más altos en el exterior, eso trasladan esa tasa. Así que sí, le agradecería si nos apoya con esta última pregunta. Sí, eh, bueno, eh, eh, no, no sé si entendí la pregunta, pero en el caso del sector eh, privado... Por supuesto, esa calificación podría aumentar las tasas de, de interés de tanto de créditos como eh, bajar la tasa de interés pasiva, a la que pagan por nuestros, la poca que pagan ya por nuestros ahorros, ¿verdad? Definitivamente sí, esas calificaciones afectan porque recordemos que cuando hay riesgo el sistema financiero se protege y qué significa eso? Muchos bancos tienen que tener más reservas para poder enfrentar eh, una un posible salida o requerimiento de los depositantes. Entonces, cuando los bancos hacen eso, es decir, que aumentan su reserva por riesgos, por temores, eso hace que haya menos dinero en la economía y al haber menos dinero en la economía, por un efecto de oferta y demanda, la tasa de interés de un precio más, hace que el precio suba. Entonces, por supuesto que puede haber eh, esa situación. Del lado del de sector público, que por ahí fue donde lo vi al principio, y, y, y quizás lo, lo, lo amplío por sí, si por ahí va también la pregunta, lo, los préstamos que ya se, um, que ya se eh, firmaron, aprobaron, acordaron con los organismos, esos mantienen esa misma tasa de interés, no pasa, ¿verdad? El problema ahí es que la situación como está... Eh, podría ser que a pesar de tener créditos aprobados no entren los desembolsos, ¿verdad? A diferencia de... Eh, un banco, cuando usted le presta 30 mil dólares, le da los 30 mil dólares. Eh, estos préstamos que son para proyectos van desembolsando no los 30 mil de un solo, sino que van de acuerdo a una programación que, como le decía, muchas veces tiene que ver un año, dos, tres años, cuatro años, hasta cinco años, según lo que se establezca en el convenio de préstamo. Eh, quizás también para ampliar la pregunta, considero que es. Respecto a préstamos de las personas, eh, aquí también nos decía la persona que preguntó, es que si como persona individual tengo un préstamo ahora, eh, firmo el contrato en este momento o lo firmé hace dos meses, eh, si la tasa de interés puede aumentarse, eh, si se refieren como a préstamos de personas. Pe perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Eh, la pregunta es si sí, las tasas de los préstamos de las personas, o sea, del, eh, no, no necesariamente para empresas, del sector privado y personas, digamos, tienen un préstamo personal para hipoteca, eh, si lo han contratado a una tasa de interés en este momento, si sí esas tasas podrían verse variables por la situación económica de los bancos. Esa es una muy buena pregunta, porque nuevamente, como decía hace un rato, ¿verdad? Esto no es automático, es decir, la semana pasada baj degradaron la calificación del banco y esta semana ya las tasas suben. Estos son, por eso decía, son procesos, ¿verdad? Eh, eh, ellos van estableciendo alertas, ¿verdad? Ya hay ciertas señales y comienzan como el semáforo a poner ciertas luces amarillas, ¿verdad? Uh, ¿Qué pasaría si ante la situación eh, el hecho que el gobierno no pague el Fodes el hecho de que hayan manifestaciones de empleados de obras públicas diciendo no nos pagan, el hecho de que haya proveedores que digan el gobierno no paga, el hecho de que anden buscando más colocación en deuda de corto plazo, eh, fíjese qué interesante, porque este, este mes eh, pusieron a disposición 30 millones de, de bonos de deuda de corto plazo a una excelente tasa de interés, pero únicamente se colocaron 8.5 millones. ¿Qué quiere decir? Como que ya no quieren un poco esa deuda. Entonces, ¿qué significa esto? Mm, significa que podrían haber problemas de liquidez que en un momento podrían generar lo que se le llama un default. ¿Qué es un default? Cuando no se puede pagar la deuda. Entonces, cuando eso se está generando, ¿verdad? Hay una posibilidad en el futuro que se visualiza. De que al no poder pagar, entonces, claro, las, lo, las llaves de los, de los ingresos se cierran y entonces es la reserva se tendrían que ir incrementando y ahí es donde podría darse un incremento. Es decir, yo no estoy diciendo que eso va a ser mañana, ni pasado, ni pasado mañana, pero son señales del sistema financiero que pueden decir hacia dónde va. Por eso es que cuando los, estas calificadoras ponen su calificación, dicen. CAA1 con perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir? Pongo esta calificación y todavía más adelante veo algo que no es tan bueno. Entonces, eso es lo importante de considerar estos indicadores, ¿verdad? Podría pasar eso, podría pasar que la gente también tenga desconfianza en el sistema financiero y vaya a querer sacar sus ahorros y haya una eh, posible, no quiero decir que va a haber, pero una corrida bancaria donde la gente quiera tener sus su, su, su recursos, pero nuevamente, esto no es que eh, esto va a pasar mañana o pasado mañana, son señales que nos está diciendo, el sistema financiero se está calentando, ¿verdad? Pasamos de verde a amarillo y eh, si no tenemos o si no hacemos lo que debemos hacer en términos de... Todo el saneamiento de nuestras finanzas podríamos llegar a rojo. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. Eh, muchísimas gracias por sus respuestas, Merlin. Y bueno, para la persona que nos pregunta, lo que les sugiero es que lean muy bien su contrato de préstamo y ahí también le indican si la tasa va a variar o no va a variar. Lean la letra pequeña cuando contraten financiamiento y, sobre todo, si es a largo plazo. Eh, Enrique, la, la última pregunta y quiero aprovechar para hacerla es que nos dicen que eh, les, les gustaría mucho que podamos volver a invitar a Merlin para otros temas y con esto eh, terminamos esta sección. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y a usted por sus respuestas y su presentación, Merlin. Bueno, gracias, eh, Merlin, por habernos acompañado este día a ustedes amigas y amigos gracias también por haberse conectado a este espacio este espacio ha sido creado precisamente para eso para trasladarles información a ustedes de temas que tienen que ver con el trabajo que muchas y muchos hacemos que es trabajo territorial trabajo local con los municipios trabajo de investigación propuestas y acciones de desarrollo yo creo que la información que nos ha trasladado Merlin este día es muy importante eh, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube eh, muy pronto para que puedan verla nuevamente eh, les vamos a enviar el enlace cuando ya esté publicada la nota para que puedan también compartirla porque este tipo de información es importante que la conozcamos que sepamos posiblemente qué condiciones pueden pasar hacia futuro en el país y hay que estar preparados ¿no? por eso es importante leer, investigar conocer diferentes puntos de vista con información que tiene que ver con estos temas de desarrollo local y territorial. Queremos agradecerles a todas y todos por habernos acompañado. Hoy nos extendimos un poco más de tiempo, pero creo que ha valido la pena porque se han mantenido ustedes pendientes de la charla de Merlin y ciertamente no es la primera ni la última vez que la vamos a tener hacia adelante. Esperamos contar con usted, Merlin, para abordar otros temas. Amigos y amigas, muchísimas gracias por haberse conectado este día y les esperamos en la próxima edición de Hablemos sobre Realidad Nacional. Buen día a todas y todos y muchas gracias.